estamos, Bartolo. Muchísimas gracias por estar junto a Villa La Televisión. Vamos a hacerle la invitación, como siempre, para que usted se comunique con el programa 720-5222, participe del mismo. Hoy vamos a hablar de el litio y este potencial que tiene nuestro país. Hemos escuchado al presidente Evo Morales en las últimas horas hablar de 40 plantas, buscar socios estratégicos. Hay una visita, lo decimos muy bien, del presidente de India, donde también se proyecta ello. ¿Cuál es el potencial que tiene nuestro país en este sentido? Y por ello hemos invitado a los estudios a Juan Pablo Gamarra, especialista en procesos y yacimientos de litio boliviano, que nos acompaña. Vamos a abordar un poco de este tema y los proyectos que se tienen. Bienvenido, Juan Pablo, es un gusto. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Pues presto a responder a todas las consultas que vayan surgiendo en esta entrevista. ¿Cómo está Bolivia actualmente posicionada con relación al litio? Bueno, en mi criterio estamos avanzando de forma adecuada en este proceso de industrialización de litio. Tenemos una experiencia acumulada bastante importante en nuestros trabajadores, en nuestros funcionarios, en nuestros profesionales, en nuestros técnicos, y creo que estamos yendo a un ritmo adecuado, con paso firme, y bueno, esperamos muchas cosas por venir todavía. Ahora, el potencial que tiene Bolivia en cuanto al litio en el mundo es importante, ¿no? De hecho, una de las reservas más grandes tenemos entendido. La más grande del mundo, sí. ¿Se necesita una certificación para ello? Sí, hace semanas pasadas precisamente obtuvimos la certificación de las reservas de litio en, uh-huh, en una extensión del Salar de Uyuni, que no es la totalidad del Salar de Uyuni, abarca el 65% del mismo, y bueno, estamos seguros de que tenemos la reserva más grande, porque este estudio nos permite así confirmarlo, y además que no hemos considerado siquiera los salares de Coipasa o de Pastos Grandes, que estamos en vistas de también poder industrializar los recursos que allí existen, ¿no? Tomando en cuenta ello, Juan Pablo, se tienen ya avances importantes. El tema es la industrialización del litio, llegar a aquello, a la producción de las baterías, los cátodos y todo lo que significa la misma cadena productiva. Sí, sin duda es todo un reto, ¿no? Para los profesionales bolivianos que gracias a nuestro gobierno, a nuestro presidente, ha confiado en los profesionales bolivianos para desarrollar esta tarea. Es un reto enorme. Estamos con muchos proyectos simultáneamente, al mismo tiempo de ya producir el cloruro de potasio, como ustedes saben, nuestra planta industrial se ha inaugurado el año pasado. Estamos ya en etapa de producción con esta materia. Seguimos en el tema de implementación de todos nuestros proyectos que hacen, que concluirán en la puesta en marcha de nuestra planta de carbonato de litio. Estas dos plantas van a ser enteramente nacionales, de propiedad de todos los bolivianos, y bueno, posteriormente a ello se vendrán los retos de las asociaciones, de las empresas mixtas, la primera con la empresa alemana ASI Systems, uh-huh, para desarrollar el hidróxido de litio, el hidróxido de magnesio, los materiales catódicos y las baterías de ion litio, ¿no? Como que es la última etapa. La última etapa, sí, es el broche de oro. ¿Cómo se está yendo con el cloruro? Cloruro de potasio. Cloruro de potasio, ¿no? Sí, es un fertilizante, uh-huh, que es de uso masivo. Nos está yendo muy bien. Obviamente no podemos arrancar la planta a un 100% de producción. Uh-huh. Cualquier ingeniero de producción lo sabe. Estamos paulatinamente incrementando la producción. Estimamos este año llegar alrededor de las 90.000 o 100.000 toneladas, uh-huh, recordando que la capacidad total de nuestra planta es de 350.000, pero esperamos que en el corto plazo podamos alcanzar esta meta de las 350.000 toneladas por año. ¿La siguiente etapa cuál es? La siguiente etapa es al año, tenemos ya visto la puesta en marcha de nuestra planta de carbonato de litio, uh-huh, que actualmente se encuentra en fase de construcción a cargo de la empresa Mason Cemex, una asociación de empresas chinas. Eso es el próximo paso, ¿no? Como le digo, estamos realizando muchas tareas de forma simultánea, estamos encarando ya el diseño de la planta de hidróxido de litio con nuestro socio alemán, que sin duda va a ser también otra planta que genere muchos ingresos para nuestro país. Y estamos en la etapa del estudio de factibilidad con nuestro socio chino,
para los salares de Coipasa y Pastos Grandes. Ahora, hemos escuchado, y eso yo le decía al inicio, ¿no? Tener más plantas, buscar socios. ¿Qué es lo que se ha proyectado? ¿A qué nos referíamos con 40 plantas que se pretenden implementar? Es un ciclo interesante esto de las 40 plantas y hay que desglosarlo para que la población tenga un cabal entendimiento respecto a esto. Las plantas nuestras, sumadas con las de las asociaciones, van a ser 14 plantas. Las 14 no son para producir sales de litio, ¿no? Tenemos sales de potasio, sales de bromo, tenemos diferentes sales químicas básicas, 14 plantas. Posterior a ello tenemos los insumos que hacen estas plantas. Por ejemplo, la planta de carbonato de litio va a necesitar varios insumos para que podamos producir un carbonato de litio de alta pureza. Está la cal, que es el óxido de calcio, está el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, está también el carbonato de sodio y además de ello necesitamos otros insumos como las bolsas, palets. Entonces es un sinfín de productos que se deben producir para que nosotros logremos comercializar el producto final, ¿no? Entonces nos referimos a las 40 plantas porque necesitamos que ya sea la gobernación de algún departamento, la alcaldía, el mismo gobierno nacional o alguna empresa privada genere iniciativas de este tipo que puedan abastecernos de estos insumos y nosotros utilicemos los mismos para producir los productos que tenemos vistos, ¿no? Se necesita participación. Participación. Nosotros tenemos cuantificadas alrededor de 20 empresas que serían para estos llamados insumos. Y además de ello, nuestras plantas también van a producir ciertos subproductos, ¿no? Que, por ejemplo, la planta de carbonato de litio va a producir el sulfato de sodio como un subproducto, va a producir el yeso, que es el sulfato de calcio, como subproducto, que estas sales pueden ser tratadas, que YLB ya no se puede hacer cargo de todo, ¿no? Porque es complejo ya tener más de 15 o 16 plantas que manejar. Entonces necesitamos la participación tanto de gobernaciones, de alcaldías y de la empresa privada para que pueda hacerse cargo de estos materiales y también los pueda tratar y posteriormente comercializar. A tomar en cuenta entonces estos detalles que hacen que Bolivia también busque socios estratégicos, ¿no? Y en qué condiciones y cómo y qué significa, porque es una fuerte inversión en tema de llegar a la industrialización completa. Sin duda, es todo un reto y es una inversión económica muy alta la que requiere este emprendimiento, pero en YLB nos hemos tomado el tiempo necesario para seleccionar a los socios que nosotros creemos son los mejores, los que han presentado la mejor propuesta para trabajar de forma conjunta con el Estado boliviano. Se habla de miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Y sin duda, en los próximos años, para alcanzar nuestras metas, se van a tener que invertir esos millones de dólares para conseguir nuestros objetivos. Hay importantes socios, el interés de países, me refiero, por ejemplo, India también, que ha expresado por lo menos su interés y está dentro de la agenda, tenemos entendido. Sí, y es uno de los temas más importantes que van a tratar en la ciudad de Santa Cruz junto con el presidente de la India. Hay un interés por del país de India por contar o con una asociación con YLB para poder producir también las baterías de ion litio a usar en su parque automotor. Como todos sabemos, India es uno de los países más poblados del mundo, por tanto su parque automotor también es gigantesco, entonces ellos están también interesados en el cambio de matriz energética hacia una matriz más sostenible y bueno, ecoamigable, ¿no? Con el medio ambiente. Esa es la opción. Y bueno, ya vamos a tener resultados los siguientes días, viendo cómo se avanza en este tema. Juan Pablo, quiero agradecerte por estos minutos, explicarnos un poco, lo habíamos escuchado, se está hablando de litio, y bueno, había que entenderlo como por lo menos se está implementando en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y bueno, transmitir el mensaje a la población boliviana de que confíen en su empresa, Yacimientos de Litio Bolivianos, que allá todos estamos trabajando de manera ardua para lograr el mejor de los éxitos con todos los emprendimientos industriales que tenemos.
Muchas gracias. Siempre bienvenido. Juan Pablo Gamarra, especialista en procesos de ILB, nos ha acompañado. Vamos nosotros a una pausa. 22 horas en punto que tendremos al retornar. Vamos a hablar acerca de las cajas de salud. Se implementa un escritorio móvil. ¿Para qué le sirve ese escritorio móvil? Usted puede realizar las consultas, los reclamos de manera directa y va a ser atendido de manera también inmediata. Los detalles cuando retornemos.